Amigo, muy buenas noches. Noticia de último minuto. La joven Yadira Peña, quien estaba desaparecida en Houston desde hace varios días y sus familiares no sabían nada respecto de ella, fue encontrada muerta. Según tres fuentes muy cercanas a la familia, le dijeron o le dejaron saber a cubanos por el mundo que la chica fue encontrada muerta y no explicaron ningún tipo de detalle ni las circunstancias en las que ocurrió ni dónde fue encontrada tampoco. Yadira tenía 38 años. Y según el Departamento de Policía de la ciudad de Houston, había salido de un bloque de edificios con un destino no esclarecido. Yadira, al parecer, era de Boyeros, un municipio en Ciudad de La Habana, según algunos comentarios que dejaron en las redes algunos amigos y personas muy, muy allegadas y queridas para ella. Gente que inmediatamente expresaron su dolor después de conocer su hallazgo. Aparentemente, según uno de los comentarios y uno de los usuarios, fue asesinada por un matador de mujeres. Así quedó expresado. Según supo la policía de Houston, aparentemente Yadira estaba con un hombre en un motel. Se le vio salir desde él. Las cámaras de seguridad registraron la salida de la misma. El hombre que la acompañaba era de origen guatemalteco y conducía un vehículo con matrícula falsa. Un medio de noticias independiente llamado Cove confirmó que el cuerpo de la chica había sido encontrado a lo largo del loop 610. Así le llaman al mismo highway, una de las autopistas que hay en Houston. Y eso ocurrió, el hallazgo ocurrió el martes en la mañana. La familia en Cuba está al tanto de todo lo que está ocurriendo a través de los amigos y algunas personas que le conocían aquí en los Estados Unidos. El medio también dejó saber que fue un transeúnte el que encontró el cuerpo de la chica que estaba a lo largo en una zanja. Y de inmediato se comunicó con el 911 para reportarlo. Yadira Pérez Castillo había sido reportada desaparecida desde el pasado 18 de febrero, según el Departamento de Policía de la ciudad de Houston, en el estado de Texas. El departamento identificó su cuerpo tomando sus huellas dactilares. Yo soy Nido reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Sígueme en mi canal de noticias para que quedes informado de todo lo que sucede en Cuba y también de lo que le sucede a los cubanos en la diáspora. Lamentamos esta terrible situación y esperamos que las autoridades investiguen lo suficientemente rápido y veraz para que se esclarezca el caso y el asesinato de Yadira. Yo soy Nio y te invito a que si tú tienes detalles o conoces a alguien que esté implicado en este terrible hecho, se lo dejes saber a las autoridades a través de Crime Stopper. Mientras, desde esta plataforma hago un llamado para pedir justicia para Yadira y justicia para la familia que lamentablemente se encuentra muy lejos y está completamente destrozada y triste.